Bueno, señores, ya estamos en Radar Informativo con todas las informaciones acaecidas desde Puerto Plata, República Dominicana y todo el resto del mundo. Bueno, señores, como destacamos, una noticia patética, una noticia mala, también cuando esa noticia es enderezada, que se convierte en la normalidad, también nosotros destacamos esa noticia. Y la que queremos resaltar es que es una obligación por parte del ayuntamiento. No es que vamos a decir que está bien por el ayuntamiento, no. Nosotros lo que nos alegramos es que le hayan quitado toda esa basura al hospital Ricardo Limardo. Miren aquí, donde está un camión del ayuntamiento retirando todos estos desperdicios, basura, etcétera, etcétera. Nosotros no es que un ejemplo, porque ahí debiera de ir un camión diario del ayuntamiento de Puerto Plata a retirar todos los desperdicios, porque sabemos que en los alrededores del hospital Ricardo Limardo hay seres humanos viviendo y hay que evitar obligatoriamente un contagio. Vamos a escuchar qué dicen las gentes que viven en los alrededores del Ricardo Limardo. Sí, están procediendo a retirar la caja ya de aquí del hospital. Sí. Pero ya el mal olor no va a existir entonces. No, ya. ¿Eh? La cosa va a cambiar. Ok. Exactamente, que ya la cosa va a cambiar. Van a limpiar toda esta área, todo. Todo eso por completo, toda esa caja. Todo, la limpia, todo. Todo. Eso es verdad. Yo veo que eso está bien porque es que la basura, por eso es que hay demasiado dengue y hay demasiadas cosas, porque es que nosotros la gente amamos la basura, no la limpieza, no amamos la basura. ¿Tú ves en Cristo Rey? Sí, porque tú ahora pasas el camión lleno a recoger la basura y a la media hora tú vas y dices la gente no ha recogido la basura, porque es que la gente espera que después que se lleve la basura para romper y regar y otra vez. Oye, ¿qué tiene que decir? Que vemos que están retirando la caja y los escombros aquí del hospital. Que eso está bien, porque que el dengue está destruyendo la salud de los niños y de los ancianos también. Es cierto, diga, que emanaba mucho mal olor por ahí. Por bueno, mi amor, yo no te lo puedo confirmar porque yo no vivo ahí a la orilla. Si te hablo eso, te voy a hablar mentira. ¿Tú lo ves bien entonces, que retiren la caja? Está bien, eso está bien de que la retiren. Pero del mal olfato yo no te puedo decir nada porque yo no vivo por aquí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Josefa. Es una realidad lo que dice doña Josefa. En muchos sectores sacan los desperdicios, la basura, luego que los camiones pasan. Y así no debe de ser. Así no debe de ser. Deben de crear más conciencia los moradores, porque si el camión pasa, por ejemplo, a las 8 de la mañana o a las 7:30, lo correcto es que la basura sea sacada cuando menos media hora antes de pasar el camión. No después que el camión pase, entonces retirar esos desperdicios y tirarlo en la calle, porque ahí vamos a tener... Siempre vamos a tener los mismos problemas de siempre. En eso es una realidad. Miren, señores, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata impuso 20 años de prisión al nombrado Ariel Rodríguez, acusado de haber dado muerte a su mujer, Cristina Ainhoa Mendoza, de 39 años. Se recuerda que el hecho ocurrió la madrugada del 17 de septiembre del pasado año, siendo encontrado el cuerpo sin vida de Ainhoa Mendoza, quien era oriunda de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, con signos de violencia, rostro de sangre. También la encontraron su cuerpo acostado, arropado en su cama, en la habitación de una pensión donde vivía, en el sector de la Ciénaga de Cabarete. Al momento del apresamiento, Ariel Rodríguez supuestamente indicó que no quiso asesinar a su mujer, pero que luego de haber tenido relaciones sexuales
la misma se puso a discutir de manera incontrolable, por la cual la golpeó repentinas veces en la cabeza y luego salió huyendo del lugar. No, pero el primero la dejó acostada, la arropó como que ella estaba durmiendo. Vamos a escuchar. Hace una pena de 20 años de reclusión mayor en el centro penitenciario de Corrientes de la Asociación Periférica de Comunidad. Esto fue olvidar toda la disposición del párrafo del artículo 304 del Código Penal y 18 del mismo código. Hubo un inicio de un hecho que condenó la comunidad de la Ciénaga, Cabarete, Puerto Plata, y en especial a la familia Ainhoa Mendoza, con un miembro de su familia, el cual perdió la vida al entender que dormía con una persona que la quería, la cual fue traicionada por ese amor, el cual como persona me siento herido, porque era una amiga personal, como de mi familia también. Y no obstante, nosotros tratamos de confiar en Dios, como siempre hemos confiado, que iba a hacer justicia y se hizo justicia en la comunidad de Puerto Plata en el día de hoy. La familia Ainhoa Mendoza le da las gracias a la justicia de Puerto Plata porque se hizo justicia en el caso de su hija. El cual que sea ejemplo de Puerto Plata y del mundo y del país, que a la mujer hay que respetarla. Y más en el caso de ella, lo que era una amiga, una mujer y un amante, la cual le sirvió de madre y con cual le pagó esa persona. Pero que Dios sea que lo juzgue a él, ya que todavía ni en su momento difícil de su vida tuvo la valentía y la gallardía de hombre de pedir perdón a la sociedad. Ella era una persona muy buena y se hizo justicia. Justicia, claro que queríamos, pero nadie la va a pagar. Pero tiene que pedirle perdón a Dios por lo que hizo. Primero pedirle perdón a Dios y después veremos lo que Dios va a hacer con él. Dicen que él no se sentía nada de arrepentido. No, él no sentía ningún arrepentimiento, porque él no quiso hablar, él ni quiso pedir perdón, él no dijo nada. Y el que no habla y el que calla, él no afirma lo que hace. Él no quiere hablar. Y como él no quiso hablar, Dios bajó su mano como tenía que bajar. Esto debe servir de ejemplo, señores. Esto debe servir de ejemplo a todos, jóvenes, adultos, viejos. Esto tiene que ser un ejemplo para todos. Porque honestamente, usted quitarle la vida a un ser humano, eso es fuerte, eso es grande. Cegarle la vida. Pero, como dijo la primera persona que habló, Dios es el único facultado para castigarle de la manera que él se merece, y la justicia, porque la justicia hizo el trabajo que esperaban los familiares y el pueblo de Cabarete. Pero allá en Cabarete y donde quiera, que esto sea tomado como un ejemplo. Si usted no puede convivir con una mujer, usted no tiene que matarla, usted no tiene que golpearla. Lo que no puede, se deja. Y no tiene que llegar al extremo de poner una familia triste o dos familias tristes. Porque también la familia suya, usted que mató a esa mujer, también la familia suya está sufriendo. Sus padres, sus hermanos. En 2 o 3 años, cuando los hijos tengan conocimientos, lo verán a usted como el criminal de su madre. Y eso hay que pensarlo antes de cometer un hecho de esa magnitud. Señores, por otra parte, muy lamentable, en Hato Mayor, 3 hombres murieron al quedar atrapados en una cueva de más de 75 pies de profundidad en el que se encontraban realizando las excavaciones para extraer ámbar
en el Valle de Hato Mayor. Las víctimas, identificadas como Rafael Nolasco, Eusebio de la Cruz Toribio, de 51 años, y un nacional haitiano, solo conocido como Andrés. Los organismos de rescate han tratado de trabajar para la extracción de los cadáveres de esta gente, y para eso pues están llevando a cabo una labor tesonera. Vamos a continuar porque ahora lo que eran los dos principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y Danilo Medina, se están tirando las cajas y los cajones. El domingo Leonel Fernández presentó renuncia del PLD. Entonces Danilo dice que no, que él no le ha, en ningún momento Danilo asegura que la gente de Leonel tenían un pacto con Hipólito Mejía en el año 2012. El presidente Danilo Medina reveló ayer que el equipo político de Leonel Fernández no le estuvo apoyando la campaña electoral del 12 debido a que los dirigentes que simpatizaban con el expresidente tenían un pacto con el expresidente Hipólito Mejía y que se integraron al final debido a que Mejía cometió un error y violó el pacto, como siempre. En el año 2012 había un pacto con Hipólito Mejía que no se estaba apoyando. El problema fue que Hipólito, dice Danilo, violó y se llenaron de miedo. Entonces se sumaron a la campaña electoral de Danilo Medina, aseguró el mandatario ayer en la Asamblea Nacional de Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en su condición de miembro del comité político. El presidente dijo que tampoco los apoyaron en las elecciones del 2000 y mucho menos en el 2016, dice Danilo Medina. Medina realizó esas declaraciones luego de que Fernández ofreciera un discurso televisivo en el que sostuvo que siempre apoyó las aspiraciones del actual presidente, al tiempo que calificó de ser obstinado por el poder. Bueno, pero también Leonel es obstinado por el poder, porque también está tratando de buscar el poder. Bueno, de todas maneras, señores, este es un dimite directo, que esto va para largo. Esto va para largo. Ahora dicen muchos reformistas que en ningún momento Balaguer le dijo a Leonel Fernández que modificara la Constitución. Yo les digo a ustedes que muerto no habla. El muerto no habla. Y al muerto cualquiera le tira la responsabilidad. Ayer el presidente dominicano, participando en esa Asamblea Nacional de dirigentes de su partido, pues llevó a cabo esas expresiones. Danilo dice que donde Leonel no es candidato, él no está. O sea, porque es una persona que se piensa que él es el único que puede ser candidato. Eso dice el actual presidente dominicano, Danilo Medina Sánchez. Señores, por otra parte, el Ministerio de Salud se incautó de las materias primas y medicamentos terminados que contienen ranitidina y otorgó un plazo de 15 días para concluir el proceso de retiro de los lotes de fármacos que contengan dicha sustancia. La institución informó que adoptó la decisión después de una investigación a través de la cual
certificó la presencia de ranitidina en los medicamentos importados en materias primas y laboratorios y fabricante de República Dominicana. Así que la ranitidina fue prohibida en España y en Panamá. Vamos a recibir esta llamada telefónica. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buen día. Adelante, buenas. Tú sabes que lo que tiene que hacer en República Dominicana es pensar y dar cabeza a esa problemática que tiene el partido número uno, que es el PLD. Esa acción que tienen esas dos personas, uno presidente actual y el otro que ya fue. Tal como dos mujeres de esa de la calle, ya tú me dices y yo te digo. Eso no se ve en todos los países, Dios mío, esto es grande. El pueblo que tiene que hacer, sacar el PLD de raíz de ahí, sacarlo a todo esto, a síndico, a diputado, a presidencia, a lo que sí, sacarlo a todo. Y sentarse a ver a quién que se va a sentar ahí. El PLD ya tiene a uno que uno ni sabe qué pensar de esas dos personas. Porque es eso, y que uno salir de una cosa y el otro salir de tres la cosa. Vamos a sacar el 2020, yo no, ya tú me dices, yo te digo. Pero Dios. Gracias por esa llamada tan importante, una llamada sin desperdicios, muy importante esa llamada, usted tiene mucha razón con todo lo que manifiesta, es una realidad, esto representa ser una vergüenza para el país. Vamos a recibir esta llamada telefónica, buena, adelante. Primo. Adelante, primo. Primo, de nuevo. Adelante. Yo le mandé ahí un video. Mire lo que son. Ya no se puede hablar mucho en el aire, primo. Ni se puede decir muchas cosas porque todo está en las redes sociales. Usted pasó el discurso una parte cuando el presidente Medina decía que no lo apoyaron. Yo le mandé ahí la versión contraria de lo que dijo Danilo cuando Leonel lo llevó al poder, para que usted vea los agradecimientos que él en las redes sociales subió, donde decía que le daba gracias, que Leonel Fernández ni en su propia campaña había trabajado más que en la campaña de Danilo Medina. Entonces, ¿qué significa esto, primo? Que los jóvenes que van subiendo, por eso es que no quieren participar en la política. Usted sabe lo que yo le he rogado a las jóvenes y a los jóvenes para que incursionen en la vida política y se resisten rotundamente a participar. Es porque los políticos nosotros hoy decimos una cosa y mañana otra. Busquen su WhatsApp para que usted vea a Danilo Medina, ese que usted presentó, dándole gracias a Leonel Fernández como si Leonel fuera Dios. En aquel momento, líder indiscutible del PLD. Busca este videíto para ver si los muchachos lo pueden pasar. Porque por eso que yo estoy entendiendo que los jóvenes no quieren entrar en la política. Porque no creen en nosotros los políticos. ¿Usted cree, primo, que... ¿Usted cree que el presidente Balaguer le dijo a Leonel de modificar la constitución? Porque veo que hay dirigentes del Partido Reformista que está diciendo que eso no fue verdad. Mire, primo, usted me ha preguntado y otros periodistas me han preguntado qué yo pienso de la reelección. Y yo le he dicho que nosotros los reformistas no tenemos calidad moral para criticar la elección de nadie, ni de tema de reforma constitucional, porque nosotros los balagueristas reformistas fuimos reeleccionistas toda la vida. No importa el color o lo que sea, es la figura jurídica de la reelección. Balaguer se reeligió siempre. Entonces, ¿con qué calidad moral ahora decimos nosotros que no es verdad que Balaguer intentó modificar la constitución? Eso que ustedes escuchan ahí, decir que no, que Balaguer no lo dijo o que no lo propuso, son peledeístas disfrazados en este momento. Porque Balaguer de por sí creía en la reelección presidencial, porque Balaguer siempre tuvo claro que el Estado Dominicano, para reformarlo, óigalo bien, reformista, ¿usted sabe lo que quiere decir?
la doctrina reformista, reformar el Estado de manera gradual, esa es la doctrina. Y para usted reformar de manera gradual, tiene que mantenerse en el poder. Por eso yo no critico la reelección, no porque fuera Danilo, que fuera Leonel, sino porque Balaguer a mí me enseñó que la reelección presidencial garantizaba la reforma del Estado de manera gradual. En ese sentido, usted va a ver a partir de las elecciones que vienen, si no gana el PLD y gana el PRM, usted va a ver que Luis Abinader se va a repostular y también en la próxima va a ser el intento también de querer reformar la Constitución. Porque aquí, lamentablemente, por eso le decía, tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Busque su teléfono y vea el video cuando Danilo Medina de rodillas le daba gracias a Leonel Fernández, al máximo líder del PLD, dice él en este video, por haber hecho lo que hizo para llevar a la presidencia de la República. Aquí hay una clase política que quiere implementar la doble moral. Y la doble moral es lo que tiene este país de rodillas, porque cuando a usted le conviene beber jugo, refresco frío, usted dice que eso es lo mejor del mundo. Usted podrá 50 años con su mujer y era la mujer, la mejor mujer del mundo, y después que la deja, era una vagabunda. Por eso yo siempre estoy con mi arrocita Fadur. Busco un video de mi arrocita con Freddy Veragóico para que usted se ría, donde doña Rosita dijo que iba a formar el Partido Nacional de las Mujeres Sinvergüenza. Búsquelo, para que usted goce con doña Rosita Fadul, porque ahora Leonel Fernández es lo más malo que hay y Danilo Medina es lo más malo que hay para los leonelistas y los danilistas. Esto es de no acabarse nunca, primo. Busque este videito a ver si usted tiene tiempo y póngalo para que usted vea a Danilo Medina dándole gracias a San Leonel Fernández, padre de la patria. Bien, muchísimas gracias por esta llamada tan importante del doctor Carlos Balbuena. Miren, señores, volviendo a los temas del programa, tenemos otra llamada. Vamos a recibir otra llamada. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Habla Rafael Álvarez. ¿Cómo está usted? Adelante, don Rafael. ¿Cómo está? Bienvenido sea. Muchas gracias. Muy amable. Es para pedirles, como siempre le he pedido, ya estamos en la recta final de la caminata Manos Unidas contra el Cáncer. Y en cabina ustedes tienen ahí el spot de la publicidad. En este fin de semana, ayúdenos como siempre nos han ayudado. Yo sé que ustedes siempre nos han apoyado. Y esperamos que esta oportunidad, a las 3:30 de la tarde, todo en la plaza, y vamos a salir de la separación, Belén, José Ramón López, Malecón, y vamos a terminar en la Juntilla, en el teatro allá, para que haya asiento para todos. No que todo el que fue muy bueno el año pasado, que ahora se multiplique por 5, que no van a sentirse defraudados. Va a haber muchas sorpresas. Muchas gracias, hermano, y que Dios le bendiga. Bien, bien, gracias, don Rafael. Don Rafael, quería preguntarle más o menos cuánta gente participaron el año pasado en Puerto Plata. El año pasado fue muy buena. Todavía cuando estábamos doblando en la José de Ramón López, iban saliendo de la plaza. Todavía iban saliendo gente de la plaza. No tengo el número exacto, pero fue muy buena, fue bien apoyada. Pero todo eso se le debe a los servicios que se dan en Manos Unidas contra el Cáncer y al apoyo que dio la prensa a esas actividades. La camiseta, don Rafael, ¿dónde se pueden, en qué lugar están a la venta? La venta de la camiseta está en la Casa de Oración frente al metro y en el supermercado José Luis, en los dos supermercados, y el mismo sábado, a partir de 9:30, 10 de la mañana, va a haber una carpa vendiéndose en la plaza hasta la hora de salir a caminar. Oh, qué bueno, qué bueno. Le hago esa pregunta porque varias gentes nos han preguntado a nosotros que dónde van a estar
de venta las camisetas y ya la gente ahí está ubicada de antemano. Y el precio es muy bueno, ¿eh? Ok. 3.5. Compañero Leonel trabajó en esta. La gorra y tenemos una taza que es un souvenir que esto es excelente. Le esperamos a todos y que nos apoyen. Bendiciones. Bien, muchísimas gracias a don Rafael Álvarez.